¿Y esa cara? Vale, madre familia, se llevaron la pinche Ven y apenas la compramos y se la llevaron con todo y sonido. Se la llevó la grúa. Este video se llevó, mi grúa, se llevó. Se llevaron la Ven con todo y el sonido. Ahí se llama este video. No, pues ya sabes dónde irla a buscar. No, tenemos que ir allá a la oficina a preguntar que no está cerrada tu puerta. Ok. Y yo sabía, plebes, que esta madre iban a hacer aquí este jale, pero yo pensé que era mañana. Yo hasta dije, oye, a lo mejor le voy a decir al Chuy que me preste su garage y meto la Ven al su garage con todo el sonido y no la descargo para estar el sábado lista. O voy y la dejo ahí en un parqueadero de él. Pero yo estaba consciente que era mañana, pues. Pinche madre. El pedo está que está el sonido ahí, plebes. Y el pedo está que guachen. Hay otra bronca. Que no hemos puesto la Ven a nombre de nosotros, pues. No hemos ido a ponerla, ponte el cinturón. Pero bueno, le vamos a grabar más adelantito. Yo vengo saliendo del jale. Le vamos a grabar en un ratito más. Dejen, amor, voy a agarrar el número de la grúa aquí. ¿A dónde está el número de la grúa aquí? Yo que sé, para debe estar ahí, mira. ¿A dónde? ¿Paramos? Con la grúa que ellos trabajan ahí. Ve, tómale una foto y tráetelo. ¿A dónde? Ahí pues, ahí en los signs que están enfrente. Familia, valió madre. Ay, todo por mi pinche culpa. Pero Chalona también, porque no me recordó, ya sabía. Tú me has dicho miércoles. Te aferraste a miércoles. ¿Sí o no? El miércoles tenemos que mover. Fue tu error el decir que era el miércoles. Sí, vale, que eso. Diles cuánto. Me va a salir casi $500 por ir a sacar la Ven. $500 por 3 horas, que hace 3 horas se la llevaron. Como si yo anduviera cagando el pinche dinero. Hijos de su pinche madre. No, el pedota que no me hayan robado nada porque la venta cargada, pero no hemos bajado el sonido desde el fin de semana pasado que trabajamos. No bajé el sonido, ahí lo dejé. Y el pedo que no se creen, aquí la gente también se roba las cosas. Ojalá y te todo, porque si no, va a valer madre. ¿Llamamos a la policía? Oh, sí, llamó a la policía. Hago un reporte de robo. Fíjense, supuestamente... Yo estaba sabido que por todo el día es que te cobran eso. La Ven no tiene ni 3 horas que se la llevaron. Imagínense. Y le están cobrando un día completo. Me están cobrando lo de un día completo. Y la jalada que fueron que $3.95 nomás por jalarla. $3.95 nomás por llevársela. Llegando de trabajar viene el Oscar. Vengo llegando de chambear y ni fui a la casa a cambiarme. Que veas este video en unos días. Y quién sabe, quién sabe cuántos carros se llevarían. Y fíjense, guachen, la otra vez que estuvieron componiendo igual ahí también se llevaron varios carros. Yo sé que es responsabilidad de uno, pero hijos de su pinche madre. No, la pinche luz. Yo que sepa, cobran $2.50 por jalar un carro. Pues, no sé por qué. Pues el que como es carro grande, a lo mejor por eso. Pero los primeros 10 minutos. Lo mejor. Plebes, guache, lo bueno que no se llevaron los 3 carros, porque yo supuestamente como era mañana miércoles, pues obviamente me iba a levantar tarde, iba a mover los carros con calma. Y qué tal si hubiera pasado eso y se hubieran llevado los 3 carros, el de Adi, la troca y la Ven. Y yo, vale madre. Gracias a Dios no fue uno. Ojalá y no las den, plebes, porque pues la neta no hemos puesto la Ven al nombre pues de nosotros, pues. Entonces, hijo de su
se me fue a pasar. Lo bueno que el niño trabajó hoy. Sí, lo bueno que Jesús trabajó y se llevó el carro de Adi. ¿Y que tú? Si no, y yo trabajé. Si no, ahí estuvieran los tres carros. ¿Cómo le ibas a hacer para pagar? $1,500. No, plebes, aquí el pinche gobierno lo que quiere es dinero. Aquí te chingan de una cosa, te chingan de otra. Ay, 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 ni pedo, ni modo. Está el gobierno ahí enfrente. Mira, ¿por qué dice que acá? ¿Por qué no quiere agarrar? Por eso mucha gente que le quita al policía el carro aquí o se lo lleva a la grúa y no lo va a sacar en un día o dos días, esos carros se pierden, familia. Porque la neta, hay veces que porque esté un pinche carro un mes, no, te cobran como si lo fueras a comprar nuevo. Por eso la gente mejor lo deja ahí, lo deja perder y los deja ahí. Imagínense si un carro que vale unos, un ejemplo, unos $2,000, $3,000, que eso es lo que cuesta el carro, y te lo lleva a la pinche grúa, o te para el policía, te lo quita por una licencia o por cualquier cosa. Y a veces que te penalizan por que esté un mes ahí, no, te cobran como si compras dos carros afuera. Mejor te conviene dejarlo ahí y comprarte otro carro con ese dinero que vas a pagar. Así que, pues, la neta que, no, yo creo pero que, pero a ver si con esta la voy a dejar cargada. No, pues, no hay problema de dejarla cargada, vieja guacha. Sí, porque alguien nomás la enciende y se la lleva y ahí viene todo adentro. Eso sí tienes razón. No había pensado como eso. Ponle tú que nomás le rompen el vidrio de la ventana, la abren y con que saquen el audio no ocupan ni la van, nomás el audio. Pues ni pedo. Así que nada, familia, pues ya me la dieron. Ay, pues $470 me salió el chiste, pues. Todo su regalo de cumpleaños a la chavalona. Su regalo, amor. Ah, lo bueno que ya hablé con el chaval, le hablé por teléfono y le dije que. Ajá, sí, sí. Sí, 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 claro, gracias, oiga. Le hablé al chava y me dijo que él me hace el paro ahí donde vive, que él va a pedir un permiso porque él tiene días de guest. Entonces sí que va a pedir un permiso. Y es que sí me cobraron caro, pues, porque para esa camioneta, para esa ven como está grande y está pesada, no pueden traerlos en vens como en grúas como esa, aire. Entonces ocupan de las grúas más grandes, pues. ¿Sí me entiendes? Que revisar que venga el sonido.
cuenta nos fuimos dolores de cabeza, eso de la única vez que lo abrimos es si alguien tiene tapado el VIN number. Oh, okay. Pero o sea, se les cobra también igual. Oh, okay. Carro cesado porque se Bueno, familia, pues gracias a Dios ya pudimos resolver el problema. La neta sí estaba bien preocupado. Y pues nada, esto pasa es para que uno aprenda y todo el rollo, pero pues ya, nos cobraron más porque la neta pues sí usaron otra grúa para ir a traerla porque está pesada. Entonces, pues sí. Así está el rollo, así que pues ya ahorita la venimos a dejar aquí a su casa de chava. Aquí no va a haber problemas. Esperemos si no hay dos problemas, esperemos que. Él me dijo que iba a marcar. Mira, ya aquí hizo el tráfico. ¿Sí? Por la, aquí en la escuela. Oh, sí, es cierto. Entonces, el chavo va a hablar ahí a la oficina donde él vive para que le den un permiso de unos 3 días en lo que compone allá donde vivo yo. La neta. Oh, no. Ay, Dios mío. La neta. Pues ustedes escucharon, o no sé si Adi les tomó foto ahí, casi nos cobraron $580. $480, perdón. Que ese dinero bien que lo hubiéramos podido ocupar en otra cosa, pero bueno, ni modo, las cosas pasan por algo. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Fue un error mío. Los errores se pagan, plebes, así que truchas. Y pues ni pedo. Gracias a Dios, todo estaba ahí. Chequé que estuviera ahí todo porque siempre la desconfianza existe, ¿me entiendes? Porque luego ven las cosas y no falta cual a la persona que le guste lo ajeno y se lo lleva, pues. Entonces, gracias a Dios, el señor se portó buena onda, el de la grúa. Y porque hay algunos que son culeros. ¿Te acuerdas la otra vez cuando fuimos a sacar el... ¿Qué carro fuimos a sacar? ¿La cura, no? Ajá. Como que si sí eran medio culerones, pero... Gracias. Ese señor yo ya lo había visto. Yo igual ya lo he mirado creo que por aquí en la zona, porque pues... No, que una vez igual, pero creo que de un carro que... Ajá, se había que él nos fue a recoger, ¿no? Algo así. Un carro, sí, cierto. Algo así, pero no recuerdo. Pero fue que nosotros llamamos, ¿no? Que ajá, nos los quitaron. Sí. Creo que fue a dejarnos gasolina, ¿no? Algo así. No sé qué pasó. Pues él es de la AAA. Sí, pues. Así que... Así que, pues, nada, familia, ya vamos para la casa, ya dejamos la ven ahí en la casa del chava. Y pues ahorita nosotros vamos para la casa. El rollo está que no hay parking, plebes. No hay parking para parquearnos. Ese va a ser un pedo. Pongo a ustedes que si encuentre parking ahorita, el pedo está que cuando llegue Jesús. Bueno, ¿a qué hora sale? Dicen entró a las 7:30, creo. Sí. A las 3, yo creo. Fíjense, plebes, como hay gente culera, ¿ah? Y eso está 100% confirmado. Ellos ya conocen a la vecina, ya has hablado de ella, cuéntanos. Ya conocen, yo no les he hablado un poquito, creo que sí les he mencionado un poco de cómo es la vecina de nosotros. Es una señora racista. Nosotros hemos tenido problemas con ella porque pues sabemos que es racista con los mexicanos y obviamente nosotros pues, tenemos el rasgo paisa. Y dice que la señora salió cuando se estaban llevando la ven, ahí está, nomás que también se iban a llevar su carro. Y la señora empezó a alegar con el señor de la grúa machín. Y dice que el señor de la grúa les dijo que nos fuera a avisar si nos conocía para que no se llevaran la ven, pues, y se levantara de él y la moviera. Y la señora le valió verga y no fue a tocar la puerta ni nada, pues, ¿me entiendes? Qué mala onda, porque pues al menos creo yo que sí. Una vez pasó y nosotros le fuimos. Sí, creo que una vez pasó así, que se iban a llevar su carro y yo fui corriendo y le toqué la puerta al señor, a su marido. Y lograron salvar su carro. Pero como la señora es culera, es racista, no quiso ir a... No sé si no quiso, no sé por qué motivo, desconozco. No quiso ir a tocar la puerta arriba ante nosotros. Nos tenía que subir escaleras, pinches 10 escaloncitos y tocar y ya. Pero no pasa nada, ni pedo. Así que, pues, para que se cuiden de esa gente también, porque a veces entre la misma paisanada, a veces entre la misma familia es culera como... Pero pues ni modo, familia, así que ahorita ahora ya salimos mira, de mira. Una broma. Mira, vieja. ¿Era mujer? ¿O sí? No, te pregunto. Sí, para ir, sí. El peor que aquí no se puede parquear uno. Se lo pueden llevar también a la vez. El rollo está... Yo creo que va a haber adentro porque mucha gente va a trabajar. Ajá, y todos estos se están parqueando acá afuera. Mira, aquí no se puede parquear. Pero ahorita les autorizaron. No, mira, ya también, mira.
allá autorizaron estacionarse y todavía hay espacio, porque mira, es de donde no, inicia, allá hay. Así que no me voy a arriesgar, familia, mejor prefiero dejar mi camioneta segura, porque la neta no tengo dinero para andar pagando otros 500 dólares. No. Me desacompletó, mis planes valieron queso, esperemos que Dios se componga. Pero vamos a ver qué show, vamos a buscar parkings de visita. El pedo está que no sé si hay de la neta. Pero primero Dios que encontremos uno. A ver. Aquí no hay. Ahorita decir, allá está uno. Check aquí. Ay, disculpe que ando con este greñero, plebe, pero. La neta que. Ahorita el glamour no te importa. Uh-huh. Adriana se iba a bañar y le dije, no, vámonos en caliente, porque es que entre más tiempo pasa cobran más, pues, ¿me entienden? Cobran más feria por dejarlo ahí en el pinche, porque lo tengan ahí. Y obviamente lo que quieren ellos es pasta. Reservado. Ya está aquí, esa ya no llega. Ya, te van a poder dar la U. ¿Se están metiendo o son los que sacaron del garage? La neta, no sé. Thank you, sir, and thank you. I really appreciate it. Thank you.